Muy buenas tardes a todos. A nombre de PromPerú, reciba la más cordial bienvenida a esta última jornada de los miércoles del exportador 2 de octubre en formato virtual. Como último tema de la jornada del día de hoy, tenemos medios de pago para comercio electrónico. Ese tema estará a cargo del señor Daniel Chicoma, quien es consultor independiente en toda la temática de comercio electrónico. Así que le damos la más cordial bienvenida a Daniel y le cedo el uso de la palabra. Buenas tardes, Daniel. Adelante, por favor. Muchas gracias. Muchas gracias por la invitación. Voy a ver el tema de medios de pago, todo lo que es virtual, para lo que se refiere al comercio, tanto a nivel local como internacional. Mi nombre es Daniel Chicoma, soy consultor independiente en marketing digital, branding y comercio electrónico. También soy profesor de posgrado de la Universidad de SAN. Y también profesor de posgrado en la Universidad Católica Santa María de Arequipa. Tengo un máster en marketing online y comercio electrónico, soy comunicador social de la de Lima y soy autor del libro Comercio electrónico en el Perú, una guía para emprendedores, que fue publicado en el 2021. También he trabajado en proyectos con la ONU, asesorando empresarios y microemprendedores acá en Perú, junto con ADEX también. He sido director de la agencia de comunicación Perú Content Lab. Todo era desarrollo de contenidos, análisis de redes sociales. Muy bien, lo que hemos, digamos, trabajado en vista de lo solicitado por PromPerú incluye esta sumilla: pasarelas y medios de pago, pasarelas cross-border, pago con criptomonedas y fraudes y contramedidas. En primer término, pasarelas y medios de pago. Pero antes de continuar, las preguntas que tengan, yo les sugiero que sean al final de la charla. Es una cuestión bastante rápida, será una hora a lo más. Primero vamos a empezar con un estudio. Este estudio es de una empresa que se llama We Are Social, que trabaja con otra que se llama Meltwater. Ellos hacen este análisis de cada país a nivel mundial, del tema del consumo de productos de consumo, medios de pago, plataformas de uso, redes sociales que más se emplean y una serie de temas adicionales. Lo interesante de este asunto es que si ustedes están pensando tal vez en trabajar o enviar sus productos a países específicos, esta información les puede ser útil porque les puede indicar qué tipos de productos de consumo son los preferidos en cada país, por un lado. Y por otro lado, ¿qué redes sociales emplean? Si es que ustedes están considerando tal vez realizar campañas publicitarias que incluyan redes sociales y buscadores, porque toda esa información está en este informe. No les voy a presentar todo el informe. El informe por país es más o menos de 130 páginas. Incluye muchísima información. En este caso en Perú, bueno, hay un incremento en el tema del uso de las tarjetas de crédito y pagos con tarjeta de débito y también con billeteras digitales, cosa que eventualmente la billetera digital va a representar una forma de bancarización a nivel nacional que con el paso de los años podría convertirse incluso en una forma de pago cross-border. Formas preferidas para el comercio en lo que se refiere a business to consumer es a través de transacciones en línea empleando billeteras móviles, más o menos el 11%, 52% con tarjetas de débito y de crédito, y bueno, 10% todavía sigue haciendo los pagos con efectivo, ¿no? Cosa que, no sé, es probablemente tal vez mi percepción, se va disminuyendo. Voy a bodegas, voy a supermercados, voy a tiendas por departamento, minimarkets, aunque incluso los grifos. Y todo es con tarjeta, ¿ya? O billetera digital. Nadie tiene cambio. Pones un billete de 100 soles y te miran a la cara como diciéndote, no tengo para darte. También acá a nivel nacional, el consumo va por el tema de los electrónicos, productos electrónicos, 2.75 billones y que tengo a Google atrás. A raíz del crecimiento, o mejor dicho, el megapuerto este de Chancay, va a haber mucho que venga de fuera,
por el tema de, digamos, bienes eléctricos, ¿no? bienes electrónicos, que bueno, podría fomentar un poco el consumo interno, pero como nosotros no producimos nada electrónico, por ese lado no tenemos mucho de qué temer. Este otro es un informe, pero de KPC, la Cámara Peruana de Comercio Electrónico. También han sacado un informe de este año, muy importante, muy interesante, que es más o menos un poco más de 150 páginas, que involucra todo el nivel de comercio electrónico, pasarelas, plataformas de venta, plataformas de gestión de contenidos, ciberseguridad. Hay mucha información ahí que es de interés. Acá, por ejemplo, es un recorrido como un timeline de la evolución en lo que se refiere a los canales de venta digital para el business to business, es decir, empresas que le venden a empresas. Y para el 2024 esto ha crecido a 11 canales, que incluye vendedor en tienda, call center, correo electrónico, página web, aplicación móvil, marketplaces, business to business, porque ya hay marketplaces, business to business, ya desde hace algunos años. Ferias comerciales, departamento de compras, demos, chats, búsqueda en Google. Y tener esta, digamos, presencia para business to business puede significar negocios a nivel nacional como negocios a nivel internacional. Si tienes los canales logísticos a la mano y las, digamos, plataformas de pago, no veo ningún problema en no vender de acá a Argentina, Bolivia, Chile, donde sea. Los medios de pago en compras online en Perú varían, ¿no? Tenemos en el caso de Perú 32%, según este informe del 2022, 32% es tarjetas de crédito. Y acá tienen otros billeteras digitales que no difieren mucho lo del informe 2024 de We Are Social, que lo hemos visto previamente, y otros más, ¿no? Que hay, por ejemplo, depósito en cuenta o el Buy Now, Pay Later, que, bueno, no estoy muy a favor del BNPL, ya depende de cada quien, porque simplemente es como una tarjeta de crédito, pero sin tarjeta de crédito. La persona se compromete a pagar luego por lo que ha adquirido. No sé, es una figura que no me termina de cuajar. El número de transacciones con los principales instrumentos de pago digitales han ido en incremento a lo largo de los años, desde el 2018 hasta inicios del 2024, siendo los principales tarjeta de crédito y tarjeta de débito. Tarjetas, también hay un incremento en las tarjetas de débito frente a un descenso en las tarjetas de crédito, porque las tarjetas de débito están amarradas con las billeteras digitales y a nivel nacional eso es lo que ha crecido, billeteras digitales. Los métodos de pago para el e-commerce van más por el lado de las tarjetas de débito, seguido por las tarjetas de crédito, billeteras digitales, y los otros van para pago efectivo y transferencia bancaria. Eso es para el comercio electrónico interno, es decir, a nivel nacional. Con respecto a los medios de pago en sí, es decir, más allá de hablar de tarjetas de crédito, tarjetas de débito, billeteras digitales, ya con nombre y apellido. En el caso de pago en pasarela, tenemos diferentes operadores: Payu, Nubis, EasyPay, Payme, Kulki, Mercado Pago, Kushki, PayPal, OpenPay, Monet, Pago Seguro, Pronto Pago. Y de estos, sola ya sería menos, así contados con los dedos, los que operan transacciones cross-border, siendo acá una de las principales Kushki. Y pagos alternativos, bueno, tienen SafetyPay, pago efectivo, que son facilitadores de depósitos, más que no son débito, no son crédito, son un término gris, es un espacio gris para que ellos operen acá. Ahora después les explico de qué consiste ese espacio gris. Tenemos aplicaciones bancarias, pagos con código QR, las billeteras, pago con criptomonedas, también porque me han preguntado, hay personas que les interesa el tema de manejar el pago con la criptomoneda. Hay, en este momento conozco un par, no puedo dar fe, pero las otras no conozco. Y después les puedo brindar la información. Son, digamos, bastante simples de implementar y el costo por transacción, la comisión es mínima. En tema de Payu, Latam, ellos tienen un promedio de cobro de 4.59% más un sol 50 por cada operación realizada.
solamente están, digamos, dispuestos a negociar la comisión, porque todas las comisiones para esto, todas las comisiones en pasarela son negociables, todas, ¿ya? Todas, no existe pasarela que no sea negociable, pero para ser negociable, tú tienes que tener un volumen de venta que te haga atractivo para ser negociable. Si tú vendes 5.000 soles al mes, pues no eres atractivo por ningún lado. Tienes que vender por lo menos 100.000 soles para poder hablar de una comisión negociada. ¿Ok? Y lo bueno de Payu, y al igual que Payu, todas las otras pasarelas, es que ya han, digamos, cambiado, si estamos hablando, evolucionado tecnológicamente hablando, para que se puedan integrar a las principales plataformas de venta a través de e-commerce. Shopify, por ejemplo, que es muy bueno, es una muy buena opción para empresas medianas, o sea, las pymes, las MIS, las medianas. ¿Ok? Tienda Nube, Vitex, Jumpseller, Alegra, PrestaShop, PrestaShop, Adobe, Magento, por ejemplo, son para empresas más grandes, son para plataformas business to business que negocian, no sé, miles o cientos de miles por cada transacción. Vitex también es para empresas grandes, por ejemplo, Wong, Vivanda, ¿no? Falabella, por ejemplo, podría utilizar Vitex. Porque los costos son bastante altos para el uso. Son como $5,000 mensuales solo de uso de la plataforma. PayMe también es otra pasarela de pagos. Esto es para comercio electrónico con un costo menor, 3.89% más un sol por cada transacción, pero esto es más eligible. Kulki también es una opción, es como pasarelas que puede servir tanto como POS dentro del negocio como pasarela electrónica dentro de una tienda virtual. Entonces, si van a tener una tienda virtual, yo les sugiero que piensen si, digamos, tienen fe en su negocio o si este negocio ya tiene años, yo les recomiendo que tal vez puedan trabajar con una opción como Shopify en un paquete más desarrollado, o si tienen grandes volúmenes y necesitan integrar con almacenes, con un PrestaShop o un Adobe Magento. Si son una empresa más grande, un Vitex. Entonces tenemos la opción de Kulki también, que va como POS o como también opción de pasarela de pago en línea. Nubis con porcentajes similares. ¿Cuál es la diferencia entre cada una de estas opciones? Uno, los porcentajes, que pueden diferir unas décimas. Otro puede ser el pago, las contramedidas en caso de fraude, que también tienen que leer las letras pequeñas de los contratos que firmen para ver cómo es que ellos trabajan esas situaciones. Mercado Pago también es una alternativa interesante, porque Mercado Pago de por sí forma parte de una red de comercio que es a nivel Latinoamérica, que eventualmente va a dar el gran salto. El gran salto significa unir los diferentes mercados. Por ejemplo, Amazon opera a nivel también regional. Tienes Amazon.com, Amazon.es en lo que opera en España. ¿Okay? Pero integra a todos los vendedores que se encuentran en Estados Unidos continental y algunos otros de otras regiones, porque yo puedo vender tal vez a través de Amazon también. En cambio, el tema de Mercado Libre solamente se remite a cada país. Mercado Libre tienes Perú, tienes Chile, tienes Argentina, tienes Colombia, tienes Brasil, tienes México, ¿okay? Pero no están integrados. Su sistema logístico está también evolucionando en este momento, hasta ahora siguen tercerizando. El tema de la pasarela, tienen una pasarela de pago propia, que también tiene una tarifa bastante interesante. La pueden revisar y es fácil de implementar dentro de las tiendas virtuales. Es un plugin, la mayoría de estos son plugins. Se pueden implementar con un par de clics. No necesitan ser un programador para hacerlo. Y son fáciles de gestionar. En el caso de Kushki, Kushki también tiene una opción de gestión de pagos, pero te dice de entrada, ¿no? Si tú quieres trabajar con nosotros, lo mínimo que debes ganar al mes, o sea, que debes vender al mes, son 4.000 soles. Es lo mínimo. Menos de eso, no trabajamos.
Esa es la opción de Kushner. No es como le decía la de Payu Latam. Payu Latam te dice, para que negociemos tienes que ganar como mínimo 100 mil. Kushner te dice, para que trabaje contigo lo mínimo que tienes que vender es 4 mil. Y esos 4 mil es para trabajar con ellos, no para negociar la tarifa. Para negociar la tarifa es también 100 mil, 150 mil. Si no, no negocian nada. También se integra rápidamente a otros sistemas, se integra también para Shopify, se puede integrar para WooCommerce, puede trabajar también con PrestaShop. EasyPay también es otra alternativa. Les estoy dejando acá en la presentación y también les van a compartir ustedes los enlaces, o mejor dicho, la presentación en PDF también es para que la puedan tener. Y ahí tienen todos los enlaces de todas las pasarelas para que después las puedan revisar y analizar por su cuenta. OpenPay también es una pasarela, pero al igual que Kulki, que fue, digamos, comprada por el BCP, en el caso de OpenPay es una pasarela que fue creada especialmente para el BBVA. Entonces, básicamente cada banco ahora tiene o va a tener su pasarela y que también se integra con Plugin a través de sistemas como WooCommerce, Bitex, PrestaShop, Magento, ¿okay? Todos los que estén disponibles en el mercado. Con una tarifa bastante competitiva y si ustedes son clientes del BBVA, también tienen una tarifa preferencial. Luego tenemos los facilitadores de depósito, que son SafetyPay y Pago Efectivo, y probablemente vayan a entrar otros más. ¿Qué es lo que hacen? Ellos aprovechan una zona gris de nuestro sistema bancario. En esencia, todos nuestros bancos aceptan pagos para, digamos, servicios o servicios del hogar, ¿no? Por ejemplo, electricidad, servicio eléctrico, gas, agua, telefonía, ¿ok? Pero, o sea, aparte de estos servicios, existen otros. Por ejemplo, si ustedes quieren pagar la universidad, el colegio de sus hijos, normalmente lo hacen a través de las plataformas tipo, digamos, tipo el BCP, que tiene una sección de pago de servicios, el BBVA, Interbank, Scotiabank, todos tienen. Esa sección es una sección propia de los bancos que opera hace, es antes de la existencia de SafetyPay y Pago Efectivo, operaban estos sistemas. Por lo tanto, se podían hacer depósitos en cuenta directamente a las cuentas empresariales. Cualquier empresa puede tener su cuenta ahí con un código especial para que los usuarios paguen. ¿Cuál es el código especial? Tu RUC o tu DNI, suficiente, ahí tienes el identificador clave. Pero SafetyPay y Pago Efectivo entraron y aprovecharon esta zona gris. Entonces se convirtieron en un facilitador de pagos de transacciones para que diferentes empresas tuvieran, entre comillas, la opción de pago efectivo y depositaran automáticamente en sus cuentas. La diferencia está en las comisiones. ¿Ok? Este servicio se llama servicio de recaudación. Todos los bancos, como les comentaba, lo tienen. Entonces, cuando ustedes trabajan con un banco, lo que te cobran no es una comisión, es un fijo. ¿Ya? Por ejemplo, si soy una universidad, voy a hacer la recolección o el servicio del cobro de las pensiones. Interbank me cobra, por ejemplo, 4.5 soles de cada pago realizado. Es el fijo. Eso es lo que aprovecha el pago efectivo y SafetyPay y no te cobran un fijo, ellos te cobran una comisión. ¿Cuál es la diferencia? La comisión es un porcentaje. Si yo le cobro, digamos, 5 soles, 5 soles es igual que el 5% si el pago es de 100 soles. Pero si el pago supera los 100 soles, 5 soles va a ser menos que el 5%. Entonces, si yo voy a hacer un pago de pensión de 3.000 soles, ¿okay? Si voy a hacerlo a través de pago efectivo me va a cobrar 5%. Eso es una barbaridad de plata. Pero el banco me va a seguir cobrando 5 soles. ¿Okay? Esa es la diferencia. Acá no es comisiones, sino fijos, montos fijos. También está la opción de contraentrega. Nuevamente, esto funciona más a nivel nacional.
a realizar el pago. Normalmente se da cuando compras o haces transacciones a través de marketplaces, ¿okay? Donde le dices al vendedor que no lo conoces, obviamente no hay ninguna referencia más que un par de comentarios perdidos por ahí, si acepta pago contra entrega. No es lo que me daría más seguridad para realizar una compra en línea con una persona que no conozco. Entonces, si me dice, sí acepto, ok, ¿cuándo lo llevo? ¿Cuándo viene el producto? Lo recibo, lo verifico, le pago. Es una forma de aliviarse de cualquier problema. Luego tenemos los e-wallets, que son las billeteras digitales. Yape, que es la más archiconocida, que tiene cerca de 15 millones de usuarios. Tienes Plin, que está amarrada con Yape. Tienes el banco Falabella, que ahora también Yape acepta pagos de Falabella. Tienes AgoraPay como manera independiente, que está asociada con la tarjeta O de Oeschle, que también está con Inka Farma, Mifarma, Plaza Vea, Más, Macro, Promart y Vivanda. Luego tienes BIM, que también es una de las billeteras digitales más antiguas del mercado, creo que más antigua que Yape, pero no se ha desarrollado tanto como Yape. ¿Por qué razón? Yo creo que no han invertido nada en publicidad. Y luego tienes también Ya, que es la aplicación, la billetera digital de EasyPay, ¿no? Que está amarrada, obviamente, con Interbank. Todas están amarradas con algo. Las billeteras digitales son solamente el inicio, ¿no? Cada billetera digital constituye toda una comunidad de emprendedores. En realidad, funciona como un marketplace que opera con una, digamos, pasarela, una forma de pago única, que es Yape. Luego tenemos las pasarelas y medios de pago internacionales. En este sentido hay que hablar del cross-border, es decir, ya yo quiero vender mis productos, sin ir muy lejos ya, a Argentina. ¿Cómo me pueden pagar? O sea, ¿cómo podemos garantizar el envío? ¿Me pueden hacer una carta, este tipo de garantía bancaria, ¿no? Pagos, transferencias internacionales, lo que fuera. Pero también existe la posibilidad de hacer cross-border con pagos con tarjeta. ¿Okay? Entonces, para esto existen soluciones. ¿No? Acá, por ejemplo, esta opción permite realizar o asociarse con diferentes entidades para realizar los pagos transaccionales. Es decir, Nubank me permite vincular mi comercio electrónico con los bancos internacionales y a recibir los pagos directamente, ¿no? Empleando pagos con tarjeta de crédito y de diferentes entidades financieras a una comisión única, independientemente de dónde venga el pago. Entonces, en ese caso, lo que yo tendría que tener básicamente es los detalles logísticos para asegurar el envío del producto. Porque también puedo vender servicios, ¿no? Esa es otra alternativa, ¿no? La venta de servicios. También, bueno, acá esto corresponde más a... Sí, Kuski. En el caso de Kuski, Kuski también se presenta como una pasarela de pagos internacional para todo lo que sea cross-border. En ese caso, también, nuevamente, como les había comentado previamente, se presentan como una solución de pagos que solamente está disponible para aquellas empresas que tienen un mínimo de facturación de 4.000 soles mensuales. De lo contrario, te dicen, ¿sabes qué? Mejor trabaja con alguien más. Otra opción es Payoneer. Payoneer es una cuenta, entre comillas, de depósito que tenía también tarjeta de pago virtual. Como banco virtual, pero que también opera con tarjeta de débito física en una cuenta electrónica virtual en Estados Unidos, en algún lugar de ahí. La idea es que, por ejemplo, cuando nosotros necesitamos vender en eBay, necesitamos tener una cuenta vinculada para recibir los pagos realizados. Antes eBay trabaja con PayPal, ya no trabaja con PayPal, entonces trabaja con otras entidades. Por lo tanto, Payoneer se presenta como una solución. Al momento de generar tu tarjeta de débito, automáticamente te crean una cuenta virtual, ¿eh? Donde tienes que tener, creo que como mínimo $40. Y es una opción para retirar el efectivo. Claro que para retirarlo de acá te dan la tarjeta y podrías usarlo a través del GlobalNet, etcétera, pero la comisión, digamos, sumada de todos los procesos, sale como 10%, es demasiado elevado. Pero para
para lograrlo hay otras alternativas. Es decir, puedes utilizar Payoneer para tener el dinero en cuenta y luego utilizas otra alternativa que se llama Ligo, que te permite hacer depósitos o transacciones, transferencias bancarias directamente a cuentas de bancos locales, ¿no? O utilizarla para depositar en el SP, en el BBVA, donde necesite. Entonces, PayPal como tal también se puede operar como una pasarela de pagos internacional. O sea, es una suerte de cross-border. PayPal es probablemente la pasarela de e-commerce más reconocida del planeta, porque viene preintegrada en todos los e-commerce de WooCommerce. Está preintegrado como plugin. Ya viene por default en todas las páginas. Por lo tanto, es una alternativa interesante. Claro, te cobran 5.40%. Y al momento de realizar el pago, o de recibir el pago, mejor dicho, se puede retirar directamente de Interbank. Claro que, bueno, acá hay un temita, ¿no? Es una comisión del 2.5% o un mínimo de $10. Claro que, como les digo nuevamente, como era el servicio de recaudación del banco versus pago efectivo, es algo similar, ¿no? Tenemos un 2.5% del monto que, si supera, pues, los $1,000 o una cantidad X, es una cantidad bastante fuerte, pero tienen que ver qué opción es la mejor. Esto te puede quitar el 2.5%, pero recibes tu dinero prácticamente de manera inmediata, mientras que en las otras opciones te puedes demorar un poco, ¿no? Luego también tenemos los pagos con criptomonedas, y esa es una alternativa que yo les dejo a ustedes. He visto cómo funciona. Particularmente no soy muy fan de la criptomoneda, pero es una alternativa porque solamente se queda con 1% de la transacción. Es una pasarela que funciona nuevamente también como un plugin que se integra básicamente en todas las plataformas de comercio electrónico existentes. Entonces, sí es una alternativa a considerar para aquellas personas que les gusta jugar con el tema de la criptomoneda. Como es una cuestión tan voluble que sube y baja el precio, eso ya depende de cada quien. Lo que sí les recomiendo es que si van a trabajar con criptomoneda, no la utilicen como el medio de pago único. Ténganla como una opción complementaria. En CoinGate y BitPay, en ambos casos, operan también para el mercado local y 1% de la transacción. ¿Okay? Esa es la comisión. Luego también tenemos la opción de fraudes y contramedidas en el e-commerce, porque si van a trabajar en el tema del e-commerce, necesitan protegerse de alguna manera. Fraude, robo de tarjeta o identidad, se divide para cuatro temas. Uno que va por fraude de prueba de tarjetas, que básicamente clonar tarjetas de crédito, apropiación de cuenta, robo de identidad, que puede ser incluso si detectan tu clave, hacer retiros o hacer compras, fraude contra cargo. El fraude de devolución de cargo es cuando el cliente compra un producto o servicio antes de comunicarse con la compañía de su tarjeta de crédito para anular la compra, lo que resulta una devolución de cargo. En algunos bancos o sus tarjetas de crédito, por este tipo de fraude a veces suelen cobrar, ¿okay? Por eso es importante ver con qué pasarela trabajar. Porque hay algunas que cobran, otras que no cobran. Fraude de intercepción, el defraudador compra productos de una tienda virtual con una tarjeta de crédito robada. En este sentido, por ejemplo, hace no muchos, muchos días, hace unos pocos días, a una persona, a una mujer, le tuvo un problema con un banco local, no voy a decir el nombre, y le habían literalmente vaciado la cuenta, le habían hecho varias compras fraudulentas utilizando su tarjeta de crédito, ¿no? Que le habían clonado la tarjeta, por cargos que varían de 4.000, entre 2.000 y 4.000 soles por transacción. Y el banco no había tomado nota de la primera transacción y la había bloqueado. Por lo tanto, recibió una sanción de Indecopi con la obligatoriedad de restituir todos los fondos sustraídos de la cuenta de esta usuaria con un pago adicional por intereses, una cosa por el estilo. ¿Ok? Entonces, esto también tiene que ver con quién trabajar, es decir, quién te va a dar la
seguridad de que no van a atentar contra tus cuentas y que todo va a estar funcionando de manera óptima. Las contramedidas son el uso de tecnología. Entonces, sí hay plugins, sí hay pequeños programas que te pueden ayudar, pero no es lo ideal. En este sentido, conviene más bien trabajar con otras empresas que te permiten sistemas de verificación, te permiten, digamos, tener un rastreo completo del sitio web, tener un rastreo completo de las pasarelas con las que se van a trabajar o de la, digamos, recolección de datos que van a, digamos, va a contar la empresa. Entonces, por ejemplo, ClearSale es una empresa que trabaja a nivel Latinoamérica con el tema de prevención de fraude en todo lo que se refiere a transacciones electrónicas. Bueno, en ese sentido, si son una empresa grande, una empresa como esta. Si es una empresa pequeña o está entrando a mediana, no les queda alternativa más que trabajar con softwares existentes en el mercado. Y bueno, eso sería todo por mi parte. Si tienen alguna consulta, encantado de ayudarlos. Gracias, Daniel, por la información y por poder compartir tus conocimientos con este foro. Voy a alentar a que los asistentes por este medio puedan hacer algunas consultas. En tanto, no sé si de repente podrías tú dar algunos tips para aquellas empresas que recién están montando su plataforma de e-commerce, cómo poder hacer para poder elegir el mejor aliado estratégico en por ejemplo, el tema de pasarela de pagos. Ya, ok. Entonces, mira, yo te diría que, les diría que para tener, si están considerando la venta en línea, tienen que ver que esto es un compromiso. Así como ustedes tienen un compromiso con su futuro, creen en su negocio, tener un comercio electrónico también supone un compromiso. ¿Ok? Si es así, ustedes tienen que determinar qué plataforma es la más idónea para lo que pretenden vender. Si son, van a trabajar 4 o 5 productos, pueden trabajar exclusivamente desde un WooCommerce que trabaja con WordPress. De lo contrario, pueden trabajar, tal vez si no saben a ciencia cierta cómo les va a ir el negocio y no quieren hacer una inversión de manera inmediata en un bloque, porque WooCommerce es básicamente un pago anual, pueden trabajar con Shopify, que les da una alternativa de pago mensual con todos los sistemas integrados, que el beneficio acá sería que no van a contar con un apoyo ni un soporte de un ingeniero de sistemas, que por el lado de WooCommerce sí necesitarían a alguien ligeramente experto en esa plataforma. Por el lado de Shopify no requieren ese conocimiento porque Shopify se encarga de todos los problemas técnicos. Entonces, en ese sentido, genial. La pasarela de pago, si van a realizar ventas internacionales, pues tendrían que considerar. ¿Van a trabajar, por ejemplo, con Nubi o van a trabajar con Kushki? Tendrían que ponerse en contacto con ellos, plantearles el tipo de negocio que tienen y ver si en función de su volumen, porque podemos estar acá frente a potenciales millonarios, que dicen, no, yo tengo un volumen de ventas de 250 mil al mes. Entonces, ahí sí es factible una negociación. ¿Qué banco se puede considerar seguro en Perú? Ninguno. A todos los pueden hackear. ¿Ok? Pero el hackeo, ¿hasta dónde llega? ¿Van a vaciar tu cuenta? No. Todos los bancos tienen una protección, hay una protección para cubrir estos robos o que te puedan vaciar la cuenta. Okay. Si aún así el banco quiebra, también hay un encaje legal que cubre. Pero este encaje solamente cubre hasta 100 mil, si no me equivoco. Okay. Entonces, hay algunos bancos que te ofrecen un pago del seguro, pero no debería ser, no es lo más correcto, como señala Julia, ¿no? Entonces, el banco nos ofrece el pago de un seguro para protegerte, lo cual lo veo extraño. Sí, es que mira, Julia, yo te invito a, yo he estado reflexionando bastante sobre lo que tú estás comentando acá. Busca la definición de banco en Google, ¿ya? Ningún banco, ninguna definición te va a decir que es un espacio para tener seguro el dinero. El tema de la seguridad salió, ya no está dentro de la definición del banco desde hace como 30 años. ¿Estas plataformas de pago funcionan en todos los países? Para el caso de Kushki y Nubi, es más a nivel regional, Latinoamérica. Si quieres a nivel mundial, PayPal es la mejor plataforma pasarela de pagos. Es la pasarela de pagos internacional, está en todos los países, PayPal.
¿Alguien más? Estas son todas las preguntas que hay, Daniel. Okay. Dentro de... Sí, ahí está. No sé si la de Julia habías ya leído. El banco se puede considerar seguro, básicamente ninguno. O sea, todos los bancos están expuestos a ser hackeados. Ya. Eso como el tema de banco. Lo que, como señala Julia, mismo ha dado su respuesta, ¿no? Tienen este sistema de seguro. Pero, al igual que pasó con esta clienta anónima y este banco anónimo que recibió una sanción de Indecopi, quiere decir que el banco, por norma, debe proteger los ahorros de las personas independientemente del pago de ese seguro. ¿Ok, Julio? Así que todos los bancos están obligados a cuidar el dinero de sus ahorristas. ¿Todos los bancos usan qué? Todos los bancos tienen sistemas de seguridad. Todos los bancos invierten en sistemas de seguridad. Pero eso no los vuelve invulnerables. Todos están sujetos a que les pase algo. Freddy, comentabas, ¿todos los bancos usan qué usan, Freddy? Bien. Nuevamente, Daniel, gracias por poner a disposición tu conocimiento y por responder las consultas de los asistentes dentro de este evento virtual. No sé si quieres dar algunas palabras finales antes de cerrar esta última sesión. Muchas gracias por la invitación. Encantado de poder ayudarlos. Tienen mis datos. En caso quieran hacer una consulta, acá, como les digo, soy profesor en la maestría de SAN y en la maestría de la Universidad Católica Santa María. danielchicoma@gmail.com, ese es mi correo personal. Me pueden escribir ahí en caso tengan alguna consulta. Muchas gracias. Perfecto, Daniel. Muchas gracias. Que tengan buenas tardes y muchas gracias a los asistentes virtuales el día de hoy. Hasta una próxima jornada, la próxima semana en el marco de los miércoles por todo. Muy buenas tardes. Hasta luego. Cuídense. Hasta luego.